Hablamos de este operativo que puso en marcha la provincia de Santa Fe, en este caso que se llevó adelante hoy desde la zona del polo tecnológico, desde la zona sur de Rosario. En este caso con la compactación de 400 vehículos entre autos, motocicletas y otros autos que tienen que evaluar. En este caso el objetivo de este relevamiento es determinar en qué condiciones están cada uno de estos vehículos para definir si deben ser compactados, subastados, reparados o finalmente desguazados para reacondicionar los móviles de toda la seguridad, salud o desarrollo. Primero destacar un hecho, que esto también es posible gracias a que la legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó una ley a comienzo de nuestra gestión, en donde nos permite en 30 días resolver una situación que si no en la provincia era muy difícil de resolver, porque muchos de estos vehículos terminan siendo pruebas para diferentes acciones penales que se van llevando adelante. Entonces esta ley a nosotros nos permite resolver el problema rápidamente, 30 días, y a los 30 días el Poder Ejecutivo puede disponer de los mismos, o subastarlo, como vamos a hacer y como vamos a llevar adelante, o directamente compactarlo y de esa manera reducir la cantidad de espacio, pero fundamentalmente de chatarra que tenemos en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe.